NQ, la voz de la provincia mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Los saluda Juan Carlos Ortiz. Este es su programa Entre Líneas. Estamos transmitiendo desde la cabina del periódico Ruta, aquí en la ciudad de Tulancingo. Agradezco a mis compañeros que están en Pachuca, a Jorge Martínez en los controles y a Marisa Hernández en los controles en la ciudad de Tulancingo, allá en la NQ. Transmitimos justamente en una alianza estratégica entre NQ y Periódico Ruta. Muchas gracias. Hoy, el día de hoy, vamos a tener un programa relacionado con los comerciantes de la ciudad. Traen algunos proyectos interesantes, pero primeramente los voy a presentar. Está Rosario Cruz Suárez. Ella trae el proyecto de comerciantes establecidos de Tulancingo. Buenas noches. También se encuentra Felipe Carrillo Montiel. Él es profesor e historiador. Él nos va a hablar un poco de la historia del comercio en Tulancingo. Como todos sabemos, Tulancingo siempre ha sido una ciudad comercial. También está el maestro en ciencias de la comunicación y psicólogo Juan Pablo Olvera Serrano y el licenciado Librado Morales Sánchez. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Felipe, danos unas pinceladas así, de manera muy sucinta, de por qué Tulancingo siempre ha sido una ciudad comercial desde su fundación. Bien, pues muy buenas noches a todos los queridos amigos que hoy participan en esta interesante charla. Gracias, estimado licenciado Juan Carlos Ortiz Castro, por permitirnos compartir con su audiencia pues este tema tan maravilloso que es la fuerza real de lo que mueve a nuestra ciudad, lo que es nuestro querido Tulancingo. Pues el comercio de Tulancingo nos remontamos a la época de la prehistoria, hablando de casi 11.000 años de antigüedad, en el cual el primer artefacto que nos llega por intercambio es una hacha prehistórica de una piedra blanca llamada sílex, que ocupaba el hombre de la prehistoria para destazar a sus animales. Y posteriormente, pues, las minas de obsidiana que se encuentran tanto en el Pizarrín, en la colonia La Cañada, como al poniente, en lo que es la Sierra de las Navajas, hacen de Tulancingo un lugar ideal para vivir, porque la obsidiana servía para crear instrumentos que se utilizaban en la vida cotidiana y también era para armas. Por ese motivo y también por la ubicación geográfica tan magnífica y el clima tan maravilloso, se desarrolla en Tulancingo toda una sociedad basada en el intercambio comercial. Primero se hizo de forma interna para poder abastecerse y también porque recordemos que Tulancingo fue fundado sobre una laguna. Entonces Tulancingo era un verdadero paraíso porque teníamos tanto productos lacustres, teníamos bosques, hortalizas, teníamos animales terrestres como el venado, como jabalí, como conejos, diversidad de aves. La verdad, esto siempre ha sido un paraíso. Y la tierra, como es muy fértil, hace que tengamos hortalizas que hasta el día de hoy se siguen exportando a otras regiones. Posteriormente, ya cuando el hombre empieza a desarrollar lo que es sus templos, sus aldeas, de una forma más organizada, pues entramos en contacto allá por el año 900 antes de Cristo con la cultura olmeca, que es la que le empieza a dar forma al Tulancingo antiguo, y tenemos contacto con culturas tan lejanas como Chupícuaro en Guanajuato, y posteriormente en la época clásica, ya hablando del año 100 o 200 después de Cristo, Tulancingo forma parte de un programa de expansión teotihuacana para que este imperio llegara a las costas del Golfo y controlaran las rutas de comercio. Cabe mencionar que en la época prehispánica en Tulancingo convergían 5 rutas comerciales de la República Mexicana. La primera era conectar Tulancingo con la Huasteca Hidalguense, el norte de Puebla y norte de Veracruz. También de Tulancingo salía una ruta hacia Apan que llegaba hasta Puebla y bajaba al Valle de Oaxaca. Tenemos también otra ruta que nos conecta con el Golfo de México y que de ahí bajaba hacia la península de Yucatán y Centroamérica. También tenemos la ruta Tulancingo hacia Tula y de ahí salir hacia Querétaro, hacia el Bajío. Y la última es Tulancingo, Teotihuacán, Tenochtitlán. Entonces, hablando a grandes rasgos de lo que es el inicio del comercio antes de la llegada de los españoles,
pues es muy interesante también decir que Tulancingo, el Tolancingo que fundaron los toltecas, se funda en el año 697 después de Cristo, y que el primer tianguis que se hace y se funda en Tulancingo estaba en la colonia La Cañada, porque ahí estaban las minas de obsidiana del Pizarrín, y ese lugar se conocía como Mercado Santuario dedicado al dios Quetzalcóatl. Entonces, pues, de alguna manera estos son los antecedentes antes de la conquista. En mi siguiente intervención, pues, vamos a platicar cómo es que Tulancingo, con la ayuda de los españoles, pues empieza a destacar a nivel nacional. Bueno, y justamente el maestro Juan Pablo Olvera, él realizó un estudio por parte de la Secretaría de Economía, con el apoyo del CONACYT, y donde justamente visualizan el impacto que tiene Tulancingo como zona metropolitana desde el punto de vista comercial. Juan Pablo, ¿cuáles son los datos que tienes del peso que tiene Tulancingo en materia comercial? Bueno, maestro, muchas gracias por la invitación. Gracias a los compañeros que están compartiendo este espacio esta noche. Y bueno, lo que les vengo a compartir en este espacio es una experiencia académica de la cual tuve la fortuna de participar, que se trata de que Tulancingo fue el eje de muestreo de un proyecto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, junto con el INEGI, ¿no? El cual es la propuesta llamada metodología para medir la concentración y dispersión de la población a través del modelo policente. De dicho convenio nacen dos materiales literarios. Uno es este libro que tengo aquí. Este sí se ve. Y este es este otro, ¿no? Entonces, lo que sucede o lo que se plasma en este trabajo es el estudio minucioso de todos y cada uno de los aspectos de la economía comercial de Tulancingo. Dentro de lo más destacado, para no extenderme mucho en la explicación de la metodología, se crea dentro de estos materiales que se realizaron del año 2012, 2013 y 2014, los tres años prácticamente completos. Recientes. Sí, los estudios son muy recientes. Digamos que yo no tengo entendido que se haya hecho otro del 2014 para acá, ¿no? Y parece que no se ha hecho ningún otro estudio del mismo rubro ni antes ni después. Parece que es el único que existe y que es muy poco conocido. Muy poco conocido para esto. Este trabajo fue hecho por el doctor geógrafo, para mi gusto uno de los mejores geógrafos a nivel de habla hispana, de todos los que hablamos español, el doctor Rodolfo Montaño Salazar. Pero bueno, ya para ir entrando en materia y no perder tanto tiempo en el preámbulo, en este material se desarrolla, después de una complicada ecuación de algoritmos matemáticos, ¿por qué? Porque todo se tiene que demostrar y sustentar con números. Un algoritmo que tiene que ver con tipos de producto que se comercian, que tiene que ver con, por ejemplo, voy a mostrar aquí una tabla, ¿no? Más o menos a ver si se alcanza a ver, del algoritmo. Sí. Se vea. Entra en una base de datos, en una DP2, y que calcula la potencia de los flujos económicos. Entonces, ahorita me van a decir, todo tu choro, ¿para qué sirve? ¿Tus algoritmos, ¿para qué sirven? Bueno, pues sirven para demostrar con números algo que se llama el modelo gravitacional, ¿ok? Haciendo una analogía de la física, ¿no? Podemos saber que en un cuerpo más grande en el espacio, pues hay unos menores que lo orbitan, que circulan adentro cerca de él, alrededor de él. Entonces, basados en este modelo, con esta analogía espacial, por así decirlo, aplicados en un plano, desde la base de P2, podemos entender que alrededor de Tulancingo orbitan una cantidad enorme de ciudades satélite o de localidades satélite. Me van a decir, explícame esto de ciudad satélite. Para aterrizarlo un poquito en el lenguaje más común, ¿qué influencia tiene Tulancingo en la zona metropolitana cercana tanto de Pachuca como la Ciudad de México? Bueno, aquí vamos a centrarnos un poquito en lo que es Tulancingo para hablar exactamente del efecto que quiero explicar, y si quieren al rato, profundizamos con otras ciudades. Bueno, entonces, en el modelo que se logró por encuestas, logramos entender que las ciudades que gravitan Tulancingo tienen, así lo digo, y lo digo con sustento numérico, dependencia de Tulancingo. ¿Cuántas ciudades? Híjoles, están cerca de 70 ciudades. Bueno, entre urbanas y rurales, bueno, perdón, urbanas son 70, más de 2.500 habitantes, y rurales son, pues, por ahí más o menos de 300, 350, ¿no?
Entonces, ¿cómo es que gravitan con él? Con el intercambio de flujos. Lo que nos mantiene con ellos es la ida y el regreso de todo tipo de insumos comerciales. Dentro de los que descubrimos, les voy a compartir solo algunos, no todos. Es insumos textiles de todo tipo, ¿no? Refacciones automotrices y de maquinaria agrícola, ropa manufacturada, calzado, ferretería, pastelería y panadería, todo tipo de insumos y productos elaborados, trastes de cocina, papelería, farmacias. Ajá. Esos son, digamos que el tronco, pero si hablamos de lo que es productos de papelería, van a salir cientos, farmacia, otros, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, hablando, digo, de temas como estos de la pandemia, ¿no? Donde políticas públicas, minan este intercambio comercial. Estrangulan. Exactamente. No es nada más estrangular a los comerciantes de Tulancingo, ¿eh? Estaríamos estrangulando como a 500 localidades de lo que es Hidalgo, norte, todo el norte de Puebla, prácticamente todo el norte de Veracruz, ¿ajá? Y las áreas circunvecinas de este municipio. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de una señora que se dedica a los textiles en Tenango de Doria? ¿Dónde va a comprar su tela? ¿Dónde va a comprar sus hilos? Ajá. ¿Y dónde lo va a vender? No va a tener nada que vender, porque este tipo de comerciantes de este rubro en específico compran Tulancingo sus insumos, telas, hilos, los elabora en Tenango de Doria o en cualquier otra localidad y los vende a sus vecinos o les arregla la ropa a sus vecinos. Entonces, si le cortamos, estrangulamos el insumo de estos cientos de miles de personas, lo único que estamos haciendo es generar un daño a la economía que nos va a tomar años recuperarnos, ¿no? Entonces, imagínense la señora que hace pasteles, las pastelerías, las panaderías de aquellos rumbos, de aquellos sitios, no tienen insumos, no tienen que vender y pues se van a quedar sin comer. Además, maestro, de que ¿tiene el dato específico de a cuánto asciende en materia económica, en pesos, a cuánto asciende justamente el intercambio comercial de que tiene Tulancingo? ¿Eso no está medido? Maestro, no tenemos el algoritmo para medirlo. Lo que se, o sea, sí existe una plataforma para medirlo. El problema es de que sí se necesitaría llenar el algoritmo, nuevamente hacer otra serie de encuestas para poder determinar y llegar a eso. Llegar al flujo. Bueno, pero si hablamos de una influencia de más de 70 localidades, pues ya hablamos de que es una influencia importantísima, ¿no? Pues pongámosle de a 2,000-3,000 pesos diarios por cada localidad, pues vamos imaginando, yéndonos muy bajos. Y hay localidades que consumen mucho, ¿no? Por ejemplo, se midió esta localidad de San Lorenzo a Chiotepec, no sé si la han escuchado. Sí. Es muy lejos, es un rincón de Huehuetla ya. El 98% de la economía es de Tulancingo. O sea, vienen, compran, venden. ¿Ah? Entonces, digo, para coadyuvar un poco, para tener un poco de entendimiento sobre este problema que es muy grave, estrangular la economía pues, de una región del país, ¿no? Porque son varios estados. Pues sí sería muy importante, ¿no?, que nuestras autoridades se llegaran un poco más de estos documentos, ¿no? Se llegaran un poquito más de estos documentos, ¿para qué? Para que más o menos tengan una forma, un parámetro mejor para hacer mejores políticas públicas, ¿no? Bueno, antes de irnos a una pausa, Rosario Cruz, ella es la iniciadora de este proyecto de comerciantes establecidos de Tulancingo. ¿Qué persiguen? ¿Qué propósito tienen? Buenas noches, muchas gracias por el espacio y por permitirnos escuchar el conocimiento de ustedes. Nuestro principal objetivo, como una organización nueva, porque somos nuevos en esto, la necesidad nos ha llevado a organizarnos porque tenemos que tomar una responsabilidad como primero como ciudadanos y después como comerciantes. Nosotros en este tiempo tan drástico que hemos vivido de la pandemia, nuestro objetivo principal es buscar las estrategias para poder seguir trabajando. ¿Organizarse cómo, Rosario? Organizarnos, licenciado Juan Carlos, en la manera de que podamos, entre todos los compañeros, porque somos más de 5,000 comercios establecidos en la ciudad de Tulancingo. No estamos hablando en la periferia, estamos hablando dentro del corazón de Tulancingo. Es un aproximado más o menos. Y la palabra organizarnos quiere decir de poder de alguna manera ponernos de acuerdo entre todos los compañeros, ver cuáles serían las mejores estrategias, qué es lo que nosotros podemos perseguir, defender, y de alguna manera a lo mejor se puede oír un poco agresivo, pero pelear también. Defender.
defender, que sería la palabra más propicia, ¿verdad? Defender cuáles serían las mejores estrategias para nosotros poder rescatar el comercio de Tulancingo. Ese es el principal objetivo, licenciado Juan Carlos. ¿Ya tienen tenemos las estrategias o todavía están justamente elaborando un proyecto? Mire, licenciado, en este tiempo hemos venido caminando conforme a las necesidades que se nos han pedido en cuanto ha caminado la pandemia. También nosotros estamos trabajando ya en otros proyectos. No solo nosotros queremos quedarnos en lo que es la pandemia. Nosotros queremos proponer, queremos de alguna manera trabajar junto de la mano con el municipio y a nivel estatal también, para que Tulancingo podamos tener nuevos proyectos, para que haya un crecimiento, para que haya un cambio totalmente en nuestra ciudad, porque hemos estado estancados, licenciado Juan Carlos, no un año ni dos años. Hemos tenido un estancamiento ya que estamos hablando de unos 15, 20 años. Y a nosotros ya nos surge un cambio. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Regreso directamente con Liberado Morales Sánchez para hablar de toda esta coordinación que están realizando en beneficio del comercio. Y yo le tengo unas preguntas justamente a todos ellos. ¿Por qué después de más de 2,000 años no se ha podido lograr un comercio unido, compacto, fuerte, si hablamos de muchas virtudes y si hablamos de muchas ventajas? Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Bueno, ya regresamos a esta mesa, justamente hablando sobre la importancia que tiene Tulancingo en el comercio, no solamente a nivel regional, sino incluso, yo me atrevería a decir, a nivel centro del país. Pero llama mucho la atención, es evidente que esta pandemia nos ha cambiado radicalmente a todos nuestra forma de pensar, de actuar y de producir y de organizarnos. Y bueno, estamos, nos decía hace rato Rosario, que están hablando de alrededor de 5,000 comercios los que hay en Tulancingo. Y el maestro Juan Pablo Olvera nos decía de la importancia del aspecto textil, automotriz, de calzado, etcétera, varias de las ramas productivas. Pero uno se preguntará,
Bueno, ¿y por qué Tulancingo no emerge? ¿Por qué se estancó? Los que hemos podido aventarnos hacia la historia un poco en los años 40 y 50, Tulancingo era una potencia, incluso más importante que Pachuca en el siglo pasado. Y hoy Tulancingo está reducido a un comercio, yo diría que callejero, un comercio sin mayor expectativa que vender lo poco que se pueda vender en un día. Y la verdad es que esta agrupación que nace, que surge justamente para retomar ese proyecto del comercio tulancinguense, pues no cuaja. No cuaja porque no es el primer intento que se realiza. Esto lo han hecho desde el año de 1950, 60, 70. Y sigue olvidado. Librado. Licenciado Juan Carlos, buenas noches. Antes que nada, agradecer el espacio que nos brinda para comunicarnos con todo su auditorio. Y pues agradecer infinitamente al maestro Pablo Olvera y al profesor Felipe Carrillo, porque con toda esa suma de conocimientos, lo que nosotros queremos demostrar, bueno, antes que nada comentarle que en CETU tenemos efectivamente objetivos a corto, mediano y largo plazo. Nuestro principal objetivo y lo que hoy nos ocupa es, con datos reales, nosotros queremos darle a entender a nuestras autoridades que la solución para el tema de reducir los contagios no es cerrar el comercio. Definitivamente, hoy en día, cada vez que nos documentamos más, nos convencemos de esta realidad, licenciado, porque hemos visto que pues, la pandemia nos agarró a muchos inexpertos en muchas áreas, inclusive al propio gobierno. Inclusive al propio gobierno. Hoy veíamos nosotros que la clasificación que hacía el gobierno federal de esenciales y no esenciales está mal planteado, porque nosotros creemos que todas las actividades, desde el momento en el que son el sustento para una familia, se vuelven esenciales, licenciado. Aparte de esto, si le sumamos la importancia que tiene la economía de Tulancingo, no solamente en la región, sino trasciende las fronteras del estado, pues nos damos cuenta que realmente el cerrar a la mejor de manera momentánea, y me atrevo a decir que a la mejor, porque ahorita más adelante les vamos a mostrar unos datos que hemos sacado de acuerdo al comportamiento que ha tenido la pandemia previo al cierre, durante y después del cierre que hemos tenido. Pero creo yo que sí es importante que las autoridades puedan ver que cada región, cada sector, cada ciudad tiene sus características muy definidas. Usted decía algo bien importante, desgraciadamente la economía de Tulancingo ha perdido muchas posiciones. Hoy vemos que, de acuerdo al índice de competencia, desgraciadamente nos encontramos en el lugar número 14 en el estado, siendo que Tulancingo fue pues la segunda ciudad en importancia después de Pachuca, y pues como ya nos lo relataba el profesor Felipe Carrillo, en un momento fuimos un referente nacional en muchas áreas. Recordar que teníamos una de las ferias más importantes del país aquí en Tulancingo, que fuimos la cuenca lechera más importante de la región, no se diga en la rama textil. Son muchas cosas que se han venido perdiendo, desgraciadamente, y pues todos, tanto sociedad y principalmente el gobierno, pues han sido los causantes de que hoy en día Tulancingo esté en las condiciones que se encuentra, el comercio de Tulancingo esté en las condiciones que se encuentra. Y esta charla es precisamente para eso, porque nosotros creemos que la importancia del comercio en Tulancingo pues va muy de la mano con la importancia también de la salud y de la vida, porque hoy vemos los estragos que está causando la pandemia en el tema de la salud, pero los estragos que está causando en la economía los vamos a sufrir por los años subsecuentes. Y si hoy en día, como nosotros vemos desgraciadamente que pues en otras partes del mundo están surgiendo estos rebrotes, inclusive pues ya vimos que en Italia están regresando al confinamiento, nosotros creemos que todo esto nos debe servir de experiencia y de alguna manera las autoridades, nuestras autoridades, deben de voltear y debemos de ser más analíticos y ver que en Tulancingo no tenemos industria, que en Tulancingo no tenemos otra fuente de sustento más que el comercio. Y nosotros lo comentábamos en diferentes entrevistas que nos hacían,
Pues definitivamente un cierre más para el comercio de Tulancingo sería catastrófico, porque hay muchos compañeros que ya nos encontramos de verdad en el último estirón para poder rescatar nuestros comercios. Maestro historiador Felipe Carrillo Montiel, para ponerlo en contexto, ¿cuándo fue el parteaguas? ¿Dónde se rompe justamente esta tradición comercial de Tulancingo? ¿Y por qué se abandona? ¿Por qué los anteriores comerciantes del siglo pasado, antepasado, lo dejan morir? ¿Qué ocurrió? Pues realmente es ya en las últimas épocas, realmente lo que viene a destruir el comercio, no solamente Tulancingo, sino a nivel nacional, es que el gobierno federal autoriza la entrada de la mercancía de los chinos. Yo creo que eso viene a destruir mucho de la industria textil, de los costureros, de lo que por muchos años, estoy hablando de tiempos prehispánicos, éramos exportadores de textiles de algodón. El comercio chino, la verdad, nadie puede competirle porque es muy barato, aunque sea muy corriente, aparentemente corriente, porque hay cosas también que ya son buenas de los chinos. En la cuestión de la industria textil, tuvimos un modelo tan grande que Venustiano Carranza, cuando nos vino a visitar en 1918, copió el modelo industrial de Tulancingo para crear todo el sistema industrial del Bajío, todo lo que es León, Querétaro, toda esa parte. Sin embargo, los sindicatos fueron muy corruptos, que también esto llevó a la destrucción ciudad, según recordemos que la corrupción de los sindicatos fue lo que destruye también la industria textil, donde le dábamos trabajo a 2.500 obreros, representamos el 25% de la producción textil lanera del país. El campo se destruye porque también empiezan a crear la leche en polvo, empezamos a consumir de otros países a bajos costos, y los campesinos no pueden tanto poder dar un sustento al campo y también a su vez al ganado. Antiguamente habían ranchos y haciendas que tenían más de 2,000 cabezas de ganado. Actualmente con trabajos tienen 100 y esas 100 están a punto de morir. Entonces, la feria que tuvimos también fue modelo porque aquí se sentaron las bases de los campeonatos de ganado bovino, ganado vacuno. Se sentaron muchas bases. Tulancingo llegó a ser la tercera, cuarta feria mejor del país. Sin embargo, nos hace falta, yo creo que la solución para fortalecer Tulancingo es desarrollar la identidad cultural. Nadie, casi la mayoría de personas desconoce la historia, desconoce la grandeza, nuestros orígenes. Nosotros nos hemos encargado de menospreciar la arquitectura, que sería uno de los grandes atractivos. Tulancingo aún así puede sostenerse de la industria turística, tenemos muchas cosas, y una de las bondades grandes de Tulancingo es la gastronomía. Yo que he estado en varias partes de la República, extraño la comida, y se come muy barato, es muy fresco, porque estamos en un cruce de caminos que nos llega los productos al día. Entonces, también los comerciantes tienen que competir contra tiendas como Oxxo, centros comerciales, y no tienen las plataformas digitales ni el marketing de peso para competirles. Entonces, sí se tendría que hacer algo en cuanto a la identidad cultural, amar a Tulancingo, una campaña donde amemos a Tulancingo, nos enamoremos de este maravilloso lugar y desarrollemos también, dale al comerciante las herramientas, porque ahora ya todo se mueve de manera digital. La pandemia nos viene a cambiar todo. Y si una tienda, un comercio, no sienta las bases del marketing digital, no sabe vender por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, la verdad estamos mal. Entonces yo creo, desde mi punto de vista, que tal vez esa sea una solución. Juan Pablo Olvera, tú que colaboras con este proyecto, este estudio muy amplio, se dice que quien no conoce la historia está condenado a repetir los mismos errores. ¿Qué pasaría si no hacemos un alto en el camino y a partir de este momento vemos o visualizamos otros escenarios? Pero regresándome a los productos chinos, yo veo que muchos comerciantes aquí en la ciudad, muchos de sus compañeros comerciantes, venden productos chinos, venden ropa china, venden artículos de cocina chinos, todo chino. Claro. Y entonces ahí está el problema, Juan Pablo. Bueno, el maestro Felipe Carrillo nos ilustra, parece que no hay mucho que agregar en cuanto al motivo de la destrucción del comercio, ¿no? El maestro Felipe nos describe perfectamente
La globalización, el sistema de globalización, el neoliberalismo económico, pues permiten el ingreso indiscriminado de artículos mayormente chinos y pues destruyen el sector primario. ¿Qué es el sector primario? Yo le agregaría a la propuesta del maestro Carrillo, que parece que es la más idónea, la identidad cultural, yo le agregaría la parte técnica que tiene que ver con la reactivación del sector primario y secundario. ¿Qué es el sector primario y secundario de la industria? Son la elaboración de materias primas, la producción de materias primas y la producción, ¿ok? Como, por ejemplo, en el siglo XX, mediados, en Italia se vendían casi miles de Santiago, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo, ¿no? Que esta parte, y retomar, reactivar la producción del sector primario para, bueno, de una manera empezar, no, es un proceso de años, décadas, me atrevo a decir, que nos llevaría esta reactivación, ¿no? Que va a ir de la mano con esta parte de recuperar la identidad cultural. Bueno, posteriormente quiero hablar sobre estos productos chinos, que son el efecto colateral del neoliberalismo y de la globalización. Entonces, Tulancingo se queda sin sector primario, que mayormente eran textiles y lácteos, ¿no? Éramos exportadores de quesos y de textiles y nos anulan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas cinco rutas que nos mencionó el maestro Felipe Carrillo, pues, ¿qué creen? Son las mismas cinco rutas que vienen en este libro. Ajá, las mismas, ustedes las ven, son las mismas. Entonces, Tulancingo subsiste gracias a su capacidad, bueno, más dicho, sus características geográficas. Es un valle, y hace rato preguntó licenciado, esta parte de la geografía, ¿no?, que es del centro del país. Pues sí, Tulancingo es un polo que se encuentra en el centro norte, bueno, perdón, al norte de la capital, al noreste de la capital, ajá. Si ustedes se dan cuenta, nuestra centralidad hacia el oriente no es Huauchinango, es Poza Rica y Tuxpan. Y hacia el norte es Tampico, están muy lejos. Son otras centralidades, otros centros están muy lejos. Entonces, Tulancingo tiene esta amplia cobertura que es lo que mantiene. El único y lo que mantiene. Entonces, esta capacidad de la geografía no nos la pueden quitar los chinos. ¿Ah? Esa es de nosotros. Entonces, si no aprovechamos esta parte, ¿no?, que aunque sea vendiendo productos, porque sí, efectivamente, yo creo que es fácil, el 80% de la producción que venden nuestros comerciantes establecidos, pues son importados mayormente de China. Hace rato no mencioné, por ejemplo, el rubro de accesorios de telefonía celular, de los que las tiendas de aquella zona se nutren. Imagínense, pues el 100% creo vienen de China, ¿no?, de estos artículos. Entonces, lo único que nos queda es, que no nos pueden quitar los chinos, es la geografía, ¿no? Y si no la trabajamos bien, si no se empiezan a hacer estrategias urgentemente, pues a lo mejor al rato, ni eso. Porque qué tal si se encuentran otro método de comercial que supere esta parte, y pues simplemente lo único que vamos a hacer es condenar a Tulancingo verdaderamente a que quede en el abandono, ¿no? Pero el mexicano siempre ha sido muy individualista, Rosario. ¿Cómo justamente agrupar a más de 5,000 comercios o comerciantes? Es una tarea titánica, y además siempre habrá quien tenga diferentes posiciones y diferentes intereses. Así es, licenciado Juan Carlos. Es una tarea muy difícil, y como usted lo dijo al inicio, esto aún no ha cuajado. Estamos haciendo una labor, créame que estamos abriendo camino, y al abrir camino y brecha es difícil. Pero nosotros estamos en esa posición, licenciado Juan Carlos. ¿Cuál es la perspectiva de los próximos años? A ver, ya para ponerle tiempo, temporalidad, ¿es en este año, el próximo año, y las metas a conseguir? Mire, las metas a conseguir, como lo dijo mi compañero Librado, licenciado Juan Carlos, tenemos a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Cuáles aquí son? Tenemos diferentes metas. Lo más importante ahorita que nosotros tenemos en puerta y en lo que nosotros estamos, por eso nos organizamos, es precisamente seguir trabajando, no cerrar nuevamente nuestros negocios. Ese es nuestro proyecto a corto plazo, porque estamos viendo la situación muy difícil todavía de la pandemia, a pesar de vacunas y de todo lo que se venga moviendo. Nosotros estamos viendo a un corto plazo que debemos de seguir trabajando. Tenemos proyectos a mediano plazo, licenciado Juan Carlos. Es muy importante resaltar, y ustedes lo han mencionado en diferentes comentarios, Tulancingo está estancado.
Nosotros necesitamos trabajar para que Tulancingo vuelva a tomar esa posición que tenía anteriormente, muy independientemente de la situación geográfica que está Tulancingo, que es privilegiada. A nosotros le hace falta el impulso, le hace falta el empuje. Nosotros estamos viendo la manera de poder trabajar, en este caso obviamente con las autoridades, ya sean municipales o estatales, para poder conseguir que Tulancingo pueda volver a tomar la posición que tenía hace años, licenciado Juan Carlos. Bueno, vamos a otra pausa y regresamos contigo, Librado, para ya pues ya ponerle cabeza a esto, porque suena muy bonito decir estamos organizando, estamos echados para adelante, etcétera, pero ¿y? O sea, hay que ponerle temporalidad a esto. Próximo año vamos a hacer esto, próximo año vamos a hacer, etcétera. Porque además no me va a dejar mentir el maestro Felipe Carrillo. No es la primera vez que Tulancingo enfrenta una pandemia, ¿eh? Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, ya regresamos a esta mesa sobre lo que es el comercio en Tulancingo. Le preguntaba yo a Librado antes de irnos. Suena muy romántico todo eso que hemos hablado y muy aspiracional, pero la realidad, tenemos que centrarnos, porque la velocidad con que estamos viviendo nos rebasa inmediatamente si no actuamos de forma inmediata. Librado, concreto, proyectos a mediano o corto plazo, ¿cuáles serían? Así es, licenciado. Mire, si me permite comentarle, nosotros en el pasado mes de septiembre, en torno a las campañas políticas para renovar los ayuntamientos, generamos un foro en el cual se invitó a todos los candidatos de todos los partidos políticos, y en ese foro se les entregó un documento que nosotros elaboramos de todas las ideas, de todas las necesidades que hay en el sector comercial. En este foro principalmente se habló de cuatro ejes. El primer eje es el eje de seguridad, el segundo eje es el eje de fomento económico, el tercer eje es el de la infraestructura y el cuarto eje es el de servicios públicos. Lo que nosotros hicimos en esta interacción que tuvimos con los entonces candidatos a alcaldes municipales, y que hoy muchos de ellos vemos que son regidores,
Pues fue básicamente plantearles lo que desde nuestro punto de vista como comerciantes vemos que son las necesidades más apremiantes para reactivar la economía de Tulancingo. Pues son varios puntos en cada eje, pues solamente para mencionarle algunos, por ejemplo, en el eje de fomento económico, nosotros estábamos planteando una simplificación administrativa. Hoy vemos que es muy desgastante para alguien que quiere abrir una empresa. Tan solo el hecho de trasladarse hasta la nueva presidencia municipal pues implica invertir tiempo, dinero, cuando vemos que hay otras ciudades en las que pues todo lo haces a través de las plataformas digitales y te toma no más de 3 días el concretar el abrir una empresa. Otro proyecto que nosotros manifestamos en el eje de fomento económico fue la creación de un tianguis gastronómico, lo que bien comentaba el maestro Felipe. Nosotros coincidimos también que es una parte que no se ha explotado, es un tesoro que tenemos ahí, porque en Tulancingo y en toda la región somos buenos productores de gastronomía de calidad y de buen precio. Por ejemplo, quisiera comentarle en el eje de seguridad, también planteamos que se creara un cuerpo policiaco específico para la zona centro de Tulancingo, porque necesitamos los comerciantes proximidad. Hoy vemos que también otro efecto colateral de la pandemia ha sido la alza en la inseguridad, y nosotros lo vemos. Hoy vemos que cada jueves nos mandan reportes con el tema de las farderas, que jueves por jueves somos víctimas de este tipo de bandas que vienen principalmente del Estado de México, que se dedican a robar los comercios. Hoy en día queremos una estrategia concreta en este sentido. En el eje de infraestructura, también lo que comentaba el maestro Felipe, coincidimos en que no ha sido explotada toda la riqueza arquitectónica y toda la historia con la que cuenta la ciudad de Tulancingo. Y obviamente en el eje de servicios públicos también hemos notado que hay deficiencias y que todas estas propuestas que nosotros planteamos, y no solamente en el ámbito aspiracional, como usted lo comenta, hay acciones específicas en las que nosotros como comerciantes nos hemos acercado a la autoridad en turno y le hemos mostrado nuestra disposición para participar al 100% con todos estos proyectos que nosotros creemos van a ser la base para finalmente concretar nuestro objetivo primordial, que es la reactivación de la economía y pues obviamente a un largo plazo regresar a Tulancingo, a ese lugar tan importante que teníamos y que se ha perdido. Ya nada más, si me permitiera, ahí quisiera yo complementar un poquito en nuestro objetivo que comentaba mi compañera Rosario, que es a corto plazo, que es el demostrarle con datos a la autoridad que no podemos permitir en Tulancingo un cierre más del comercio. Yo quisiera compartirle unas cifras que precisamente marca la Secretaría de Salud Federal, que por ejemplo nos ubicaban que el día 2 de junio, después de que terminó todo este confinamiento el año pasado, en Tulancingo teníamos en promedio 2 contagios diarios. Posteriormente, en septiembre, cuando ya nosotros teníamos pues, prácticamente 2 meses de estar trabajando pues, con horarios recortados, con una serie de lineamientos que nosotros desde el mes de junio de manera voluntaria decidimos acatar. Y todo esto que le comento, todo tiene un sustento documentado, licenciado Juan Carlos. Hemos entregado oficios tanto a los alcaldes municipales en turno, tanto al Congreso del Estado, lo mismo con el delegado de los programas federales. Y desgraciadamente, pues no hemos tenido mucho eco. Quisiéramos aquí remarcar que la actual administración pues nos ha permitido trabajar de la mano, cosa que agradecemos. Aprovechamos para mandarle un saludo al licenciado Jorge Márquez y comentarle que en este desglose que hacíamos, por ejemplo, vemos que en el 13 de diciembre nosotros ya teníamos, habíamos pasado de 2 contagios en el mes de septiembre a 10 contagios el 13 de diciembre. Posteriormente, el día 3 de enero, subimos a 16 contagios. Entonces, ¿qué es a lo que queremos llegar con esto? Es decir, hubo un lapso de tiempo en el cual nosotros como comercio estuvimos abiertos y los contagios no variaron mucho. ¿Qué pasó del mes de octubre al mes de diciembre que generó que la pandemia se volcara y que llegáramos a nuestro punto más alto de contagios, que fue el día 12 de enero, en el cual tuvimos 13 contagios en promedio diario, licenciado? Desgraciadamente, tenemos que decirlo con todas sus letras, hubo 2 acontecimientos importantes que sucedieron en este lapso de tiempo.
Uno fue el tema de las campañas políticas, que obviamente originó un alza en los contagios, y otro tema fue que hubo un periodo de transición en el cual hubo un consejo municipal que pues desafortunadamente fue muy permisivo con muchas situaciones. Concretamente el día 12 de noviembre, nosotros como CETU nos manifestamos de forma pacífica en el Jardín de la Floresta porque se dio permiso para instalar esta feria textil que cada año se hacía, lo mismo se autorizó una villa navideña, y que finalmente pues no es de que nosotros estemos en contra de nuestros propios compañeros o de otros sectores, sino que finalmente vemos que nosotros, como comercio establecido, tenemos las condiciones para que no se genere una aglomeración de personas cuando nos visitan, y aparte que nosotros no somos una fuente de contagio, licenciado Juan Carlos. Entonces, todos estos datos nosotros los hemos ido recabando. A recientes fechas se aplicó a los agremiados de CETU por parte del municipio la aplicación de 500 pruebas rápidas. En estas pruebas rápidas que se aplicaron en el mes de febrero, que fue cuando veníamos de esta racha de contagios elevados, decirle que de estos 500 compañeros que les fueron aplicados la prueba, aproximadamente solamente 4 compañeros dieron positivos. Entonces, esto nos habla también de que el comercio en Tulancingo, los comerciantes, hemos ido aprendiendo, nos hemos ido educando, licenciado Juan Carlos. Sí cuesta mucho trabajo, sí es muy difícil porque remamos contracorriente, contra muchas situaciones ideológicas y culturales en la ciudad de Tulancingo, pero que afortunadamente hemos avanzado muchísimo, y el día de hoy lo que nosotros hemos logrado es precisamente tener estos datos que nos dan la certeza de saber que el problema, o más bien la solución para esta pandemia o para futuros acontecimientos fortuitos, pues definitivamente no es cerrar los comercios. Yo creo que hay otras alternativas, hay otras situaciones que de la mano con la autoridad estaremos planteando y estaremos dispuestos a tratarlos. Hoy en día Pachuca está abierto, gracias al decreto último que sacó el gobierno del estado, hasta las 8 de la noche. Nosotros en Tulancingo lo primero que hicimos fue reunirnos con el alcalde y plantearle la necesidad de ser mesurados, de ser prudentes, porque nosotros, a diferencia de Pachuca, no tenemos otro ingreso, nuestro ingreso es el comercio, entonces no queremos que nos vuelvan a cerrar, y lo decía el secretario de Salud, más vale gota que dure que chorro que se acabe. En ese sentido, es por eso que hoy Tulancingo estamos cerrando a las 6:30 de la tarde y estamos cumpliendo, yo me atrevería a decir, que como ningún otro municipio en todo Hidalgo, con las medidas sanitarias al 100%. Bueno, voy a preguntarle a Felipe o a Juan Pablo, cualquiera de los dos que me quiera responder, ¿qué tan factible es que entre todas estas estrategias, me hablan de cuestiones políticas, de ejes donde giran las propuestas, qué tan factible es que esto descarrile justamente por alguna ambición política? Porque pareciera, cuando se entrevistan con todos los candidatos, su movimiento ya es más político que el espíritu comercial. Felipe o Juan Pablo. Bueno, pues, desde mi humilde punto de vista, vuelvo a retomarlo, yo soy director de museos, y si usted me permite decir, una estrategia es desarrollar la identidad cultural de Tulancingo. Tulancingo está sobre una mina de oro, y siempre lo he dicho, estamos pobres porque queremos. Tenemos personajes de talla mundial, estamos por reestructurar los museos, principalmente el del Santo, que es un atractivo a nivel mundial. Y más allá de los temas políticos, siempre se nos ha dicho que Pachuca nos ha puesto el pie. Y no es cierto, son leyendas nada más, mitos. En realidad, el que destruye a Tulancingo, el que no deja crecer Tulancingo, somos nosotros, porque no tenemos esa identidad, no amamos Tulancingo. Pero el tulancinguense sí dice, mucha basura, Tulancingo ciudad de baches, ciudad de inseguridad, y nunca habla de las maravillas que tenemos. Entonces, desde mi punto de vista como ciudadano, lo que puedo contribuir es hablar de la grandeza de lo que somos, sembrar a las nuevas generaciones ese Tulancingo maravilloso que nos legaron nuestros abuelos. Si nuestros abuelos vivieran, sentirían avergonzados de que ellos pusieron a Tulancingo en primer plano, en todos los sentidos. Fuimos la ciudad más cultural, la más industrial, la más poderosa, no solamente del estado, sino a nivel nacional. Hasta un teatro teníamos aquí de nivel nacional. Claro. Y en otro, y si en otra ocasión me lo permiten, hablaremos de más grandeza. Entonces, nos falta eso. Y otra de las cosas, los comerciantes tienen que subirse al mundo digital. Mientras el comerciante siga con su comercio tradicional, adiós.
se acabó Tulancingo para siempre. Entonces, sí es importante que se metan a lo que se llama marketing digital. Entonces, esa es la tarea. Y también hay que ayudar a los comerciantes, porque muchos pues ya son comerciantes grandes y que quieren subirse a estudiar las nuevas plataformas. Gracias. Juan Pablo. Ya. Bueno, licenciado, aquí esta parte, a este respecto de la politización, pues eso sí, ahora sí que ya quedaría como que en la conciencia de los autores que quieran politizar un tema así, ¿no? Ya quedará ahí. Lo que sí podría yo aportar ahorita al final, pues esta parte de las políticas públicas. El datos duros. Paso, ¿mande? Datos duros. Datos duros, sí. Este dato duro nos dice que para crear una política pública se tiene que tener datos sólidos. Si yo no tengo datos sólidos, mi política pública no va a servir, va a estar condenada al fracaso. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de estos datos duros, de estas evidencias consolidadas. Yo cierro un negocio, pero no he hecho un muestreo biológico para demostrar que en el comercio establecido está el virus. ¿Ah? Yo para poder cerrar un negocio, si yo estuviera enseñando políticas públicas, tendría que haber mandado un muestreo y decir, en ese negocio establecido, demostrador, hay virus y está en un, digamos que una proporción de porcentaje que te puedas contagiar. Pero parece, hasta donde tengo entendido, corríjanme si estoy mal, que estos muestreos no existen, ¿no? Únicamente porque, bueno, quien diseña las políticas públicas dice, ahí va gente, ahí se contagia, ¿no? Parece que los datos de estos muestreos que han existido relacionan el contagio, parece que con los eventos sociales, con las reuniones familiares, con las covifiestas que le llaman, pero no se tiene una evidencia de que en el específico, por ejemplo, del comercio demostrador, pues exista un riesgo biológico real en el cual te puedas contagiar, ¿no? Aun cuando uses careta y cubrebocas por parte de los trabajadores. Entonces, mientras tengamos políticas públicas que estén diseñadas en supuestos o en que yo digo, pues porque yo digo, pues realmente no vamos a avanzar a ningún lado. Hace rato dije, nos queda la geografía. Y si no la sabemos aprovechar, se nos va a acabar. Y una de las cosas de destruir este beneficio es con malas políticas públicas, donde al rato nuestros clientes del comercio establecido se vayan a otros lugares, porque en Tulancingo cierran a cada mano, ¿no? Con esto cierro esta propuesta final. Bueno, pues ya nos queda muy poco tiempo. Rosario Cruz. Licenciado, si me da oportunidad. Sí. Miren, rápidamente, para mí es importante hacer un comentario y que quede bien claro. Nosotros en esta organización somos una comisión, no es una sola persona. No queremos trabajar como han venido trabajando en Tulancingo ciertas organizaciones. No perseguimos ningún fin político, somos gente sencilla. Yo soy una gente sencilla que dependo de mi negocio al 100%. Somos gente inexperta en esto, pero no con eso quiere decir que no sabemos cuáles son nuestros derechos como comerciantes. Estamos aprendiendo. Nosotros tenemos que interactuar, licenciado Juan Carlos, con todos los gobiernos. Nosotros tenemos que buscar. Nosotros no estamos buscando una posición política para cada uno de nosotros, no. Nosotros estamos buscando el beneficio en común de todo el comercio establecido. Yo soy una persona sencilla, sin carrera, me expreso como lo que soy, soy una persona genuina, así somos el 80% de los comerciantes, somos gente que trabajamos a diario y que no tenemos el estudio, pero eso no nos quita el que nosotros podamos intervenir, el que podamos interactuar con el gobierno en cualquier, ya sea el municipal, el estatal o el federal, licenciado Juan Carlos. Es importante aclarar eso. Nuestra búsqueda es genuina, nuestra lucha es genuina, y créanme que por eso estamos haciendo el trabajo. No es una sola persona, no soy yo. Somos varios, somos 7 comerciantes que nos estamos cuidando los unos a los otros, porque no vamos a permitir que esto se pueda ser trampolín para nuevamente buscar el beneficio propio de alguno de nosotros, licenciado. Es importante remarcar eso. Nuestra lucha es nueva. Y eso es importante que el comercio lo sepa y que ustedes lo sepan, para que de alguna manera nosotros somos gente honesta. Bueno, Librado, pues ya te dejaron solamente un minuto. ¿Ya entregaron alguna propuesta específica, concreta, a la autoridad local y estatal y a la autoridad de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal? ¿Sí o no? Así es, licenciado. Ya hemos entregado en los 3 órdenes de gobierno
comentarle que ahorita con quien hemos tenido mayor acercamiento y mayor trabajo en conjunto es con la administración municipal. Hay proyectos en puerta muy interesantes que ahorita pues no los vamos a hacer públicos, precisamente porque, como bien lo comentaba Rosario, queremos cuidar mucho esta parte, lo genuino que es el movimiento, y como decía ella, atrás de nosotros viene mucha gente, nosotros no buscamos ningún puesto político, no buscamos ningún cargo, ni mucho menos, y finalmente también, como toda organización, todas las decisiones que se hacen, se toman de manera consensuada, de manera democrática, y con la mayor transparencia. Y si en algún momento alguno de los que integramos CETU, o integramos esta comisión, busca algún otro fin o busca desviar el camino genuino de esta agrupación, pues definitivamente quedará fuera de la organización, porque no es el fin, licenciado. Y sí, créame que pues ha habido intentos de pues desestabilizar este movimiento, pero como bien lo decía Rosario, aquí no es Librado, no es Rosario, no son los demás integrantes. Aquí finalmente el objetivo es uno, y es rescatar el comercio de Tulancingo. Bueno, pues ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Yo agradezco mucho a Rosario Cruz Suárez, ella es parte de este proyecto de comerciantes establecidos de Tulancingo, lo mismo que al maestro profesor Felipe Carrillo Montiel, al maestro en ciencias de comunicación Juan Pablo Olvera Serrano y al Librado Morales Sánchez por esta plática muy enriquecedora, y pronto nos veremos pasando las elecciones para que no se contamine esto y a ver qué han conseguido en esto. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches. Gracias a todos. Bueno. Y gracias a mis compañeros Jorge Martínez en Pachuca, Maritza Hernández, operadora de Tulancingo en la NQ, y a Brian Carranza y Celso García, que hicieron posible esta transmisión tanto para radio como para las redes sociales y televisión de Periódico Ruta. Gracias, se despide Juan Carlos Ortiz. Buenas noches.